Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Es mi deseo, pues aquí nuevamente para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Le pido unas disculpas, el miércoles pasado me encontraba bastante enfermo y no pude tener el estudio. Y todavía no estoy recuperado de todo, pero bueno, ya gracias a Dios puedo hablar. Ahora mi esposa es la que está bastante mal, así que pido oración por ella, para que el Señor la sane en su tiempo, ¿verdad? De todo este mal que anda agarrando a varias personas. Todos, hay algunas personas que están enfermas de esta gripe, otros con alergia, y bueno, así es la vida aquí, en esta parte del mundo donde nos tocó vivir. Quisiera... Ya que estamos al principio de un nuevo año, el año 2024, pues compartir con ustedes algunas verdades, es decir, para ser más preciso, tres verdades que la palabra de Dios nos revela acerca de Dios. Mientras que los tiempos cambian, y no para bien, porque la Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, en este mundo el amor de muchos se enfriaría. Mientras que este mundo convulsiona, cambia para mal, los cristianos podemos confiar en que Dios permanece siendo fiel. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Escritura. El Señor se mantiene fiel a su palabra. Y sigue, seguirá siendo el Dios Todopoderoso que está con nosotros para ayudarnos, para que caminemos en este mundo victoriosamente. La escritura nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Por lo que este nuevo año, como todos, tendrá para nosotros sus desafíos. Tendremos múltiples situaciones que ni siquiera sospechamos. Pero si nosotros mantenemos nuestra confianza en Dios, Él estará allí para ayudarnos a avanzar, a vencer cualquier dificultad en su nombre, para darnos la gracia suficiente para soportar la prueba, para soportar los ataques del enemigo y seguir adelante hacia la vida eterna. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo donde las cosas no parecen mejorar sino empeorar. Hay tres cosas que nosotros los que hemos creído en el Señor debemos saber y es que Dios todavía puede. O sea, mientras que los recursos nuestros se acaban, mientras que nuestras fuerzas se agotan, cuando ya estamos como decimos popular, popularmente entre la espada y la pared. Todavía Dios puede. Las fuerzas de él no se han agotado ni se agotarán porque él es el Dios todopoderoso. Y nosotros podemos confiar en que si caminamos con él, tendremos la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que no abunde, perdón, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio dones, dio, perdón, repartió. Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Mientras que muchas personas están pensando, eh, como propósito del nuevo año, enriquecerse y poder tener todos los sueños cumplidos y alcanzar todas las metas que se proponen, Dios nos dice que Él es el que puede producir en nosotros este buen fruto. No para que nosotros tengamos y nos gloriemos y nos sintamos satisfechos y nos echemos a dormir. Al contrario, aquí lo que Dios pretende es que cada uno de nosotros podamos tener el potencial de dar. La escritura dice en la bruma de Pablo, citando palabras del Señor Jesús, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay más felicidad en dar y en darse a uno mismo. Bueno, el domingo predicamos acerca de esta verdad y creo que realmente el propósito de dar y de darnos a nosotros mismos en este nuevo año sería una buena decisión y traería felicidad y complacencia a nuestro corazón. Porque cuando nosotros damos y nos damos por amor a Dios y al prójimo, estamos siendo muy parecidos a nuestro Padre Celestial. Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amados hermanos, si en este nuevo año usted siente que no puede, que sus fuerzas se agotan, que la situación se empeora en su vida, en su familia, en su economía, en la salud incluso, recuerde que todavía. Dios puede, Él es poderoso para cambiar nuestra situación, para cambiar el lamento en baile, para traer en medio del de valle de sombra y de muerte el gozo y la alegría de poder contar con su ayuda y seguir adelante. Todavía Dios puede, Dios puede cambiar nuestra situación. Pero tenemos que... También decir que en este nuevo año 2024 Dios pide. No solamente puede hacernos abundar en toda buena dádiva y crear circunstancias nuevas en nuestras miserias, en nuestras necesidades, sino que también Dios pide. La escritura dice... En Mateo 6, 25 33, no os afanéis por vuestra vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que Dios pide que nosotros reorganicemos nuestra escala de valores, nuestras prioridades en la vida. Si en el año 2023 y antes usted había tenido una escala de valores donde el reino de Dios y su justicia no ocupaba el primer lugar. La palabra de Dios en la boca de nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos buscar primeramente, en primer orden, en primera instancia, como la prioridad de nuestra vida, el reino de Dios y su justicia. Es decir, vivir conforme a los principios del reino conforme a la voluntad de Dios no proveyendo para la carne antes bien proveyendo para el espíritu dice no satisfagáis los deseos de la carne antes bien vivan en el espíritu vivir en el espíritu significa vivir teniendo prioritariamente nuestra vida las cosas del Señor y no relegándolas a un segundo tercer y cuarto lugar porque muchas veces en la práctica fallamos tenemos la teoría muy muy bien conocemos la enseñanza y la doctrina pero cuando se presentan las situaciones entonces transigimos y ponemos por delante por encima del reino de Dios otras cosas que no son las mejores estamos trabajando para lo terrenal olvidando que todo lo que hacemos aquí para nuestro propio bien en términos materiales, aquí se van a quedar. Nada trajiste a este mundo, dice la Escritura, y sin duda nada podemos sacar de esas cosas. Sin embargo, si invertimos en el reino de Dios, si nosotros trabajamos para la gloria de Dios, esas son cosas que vamos a llevar aún más allá de la muerte. Dice la Escritura, bienaventurados los muertos en el Señor. Porque cesan sus obras, sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Porque vamos haciendo frutos que van a perdurar para vida eterna. Pero no olvidemos, sí, Dios puede. Dios puede transformar la vida, las circunstancias. Pero Dios pide que nosotros pongamos en prioridad su reino y su justicia. Dios además promete, es un Dios de promesas. La Escritura está repleta de promesas de Dios que todas son en el sí y en el amén por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Juan 14, 13 y 14. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. Y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá, y también dice la escritura en Juan 14: 13 y 14 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces, las promesas de Dios existen para darnos confianza y esperanza en el Señor y en la capacidad que Él tiene para ayudarnos a salir adelante. Las promesas del Señor son para sus hijos, para los que han creído, para los que esperan en Él, en su misericordia. Decía el salmista, hubiere yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por lo que en este nuevo año camine, hermano, creyendo en las promesas del Señor, que él no falla. Él dejará que nosotros veamos su bondad en esta tierra. Mientras caminamos con él, su amor y su bondad se manifiesta porque es. Toda buena dádiva, dice la escritura, proviene del Padre de las Luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, dice el, el apóstol Santiago. Por lo que en cada día, en cada mañana que abrimos los ojos, estamos viendo la bondad de Jehová sobre nosotros, sus hijos. Eso es algo que debe alegrar nuestro corazón y traernos confianza para seguir adelante a pesar de las dificultades, amados hermanos. Por la bondad de Jehová, dice Jeremías, no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana sus misericordias sobre sus hijos. Qué hermoso es saber que no estamos solos, que no caminamos, que no andamos solos confiando en nuestra carne, en nuestras habilidades, en nuestro poder adquisitivo, en nuestra sabiduría humana, sino que caminamos confiando en que cada día es un regalo del Señor, en que cada día podemos ver su bondad y su misericordia. Pero no olvidemos morir cada día, morir cada día a nosotros mismos, a nuestras ambiciones a nuestras prioridades y demos lugar al Señor para que Él llene todo nuestro corazón, toda nuestra vida en este nuevo año y vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, avanzando confiadamente en este mundo hacia la vida eterna. Recuerde, amados hermanos, en estos días difíciles, en estos días que son parte de los días malos de los que habla la Escritura, todavía Dios puede cambiar nuestra situación, transformar la situación que podamos estar viviendo de, de mal para bien. Todavía Dios sigue pidiéndonos que su reino y su justicia sea nuestra prioridad. Y todavía Dios nos promete que si somos fieles, si seguimos adelante, un día estaremos para siempre en su presencia. Que el Señor les bendiga, un feliz 2024 para todos. Y bueno, pues acompáñenme para hacer una pequeña oración. Amante Padre, que moras en los cielos, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti para agradecer. Todas tus bondades en Cristo Jesús, para darte gracias, Señor, en todo y por todo, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por este nuevo año que comienza en el cual estamos, Señor, solicitando que tú sigas con nosotros, guiándonos, Señor, por el camino de la rectitud, la justicia y la santidad, y nos ayudes a enfrentar toda situación con fe, con confianza en ti. Y en tus promesas. Bendice a cada uno de mis hermanos y sé con la situación particular que cada uno de ellos pueda estar viviendo. Padre, visita al enfermo y sánale de todas sus dolencias. Sé con el afligido, de corazón, Señor, con aquellos que están tristes, quizás desolados, pasando, Señor, por algún momento de depresión, que en esta hora encuentren en ti fuerzas motivos para alegrar su corazón y seguir adelante confiando en ti, Padre. Rogamos que consueles el corazón abatido, Señor, aquellos hermanos que han perdido a sus seres amados quizás recientemente, oh Dios eterno, que puedan encontrar consuelo y fortaleza en ti, Padre. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor y Amén. Que Dios te los bendiga. Muchas gracias por escuchar y que tengan un feliz año 2024. Amén.